Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. ¡Cuánta alegría, cuánta felicidad! Hoy es un día de gozo. No nada más porque tenemos todas estas bellezas aquí, que a poco no están divinas, lindas y hermosas. Voy a hacer tres arreglos. Así es que nos vamos... Bueno, dos son súper sencillos porque cuando diseñas con tulipanes tienes que hacer cosas muy exquisitas y sencillas y delicadas. Y el tercero va a ser un centro de mesa en el que voy a usar la misma base que usamos hace dos semanas. Y bueno, y me encanta. Mira, pones allá arriba para que vean cómo le están saliendo hojitas a los willows. Me encanta. Y esta base con los willows la voy a poder estar usando y usando y usando. Y bueno, de esta manera les voy a estar compartiendo muchas ideas de cómo decorar esta base según las flores de temporada. Bueno, les comentaba, ¿por qué no están divinos estos claveles? Ahí se ven bien. El color está... porque es como un cremita entre un durazno súper ligerito con... rosita, beige, tan divinos, me encantaron. ¿Y qué tal si presentamos? Esta semana tenemos flores de nuestros amigos de Meyesh Wholesale Flowers, que distribuyen flores en todo Estados Unidos. Si no hay sucursal donde tú vives, ellos te pueden enviar las flores empaquetadas divinamente para que no se maltraten. Tenemos ranúnculos en color durazno con como amarillito. Ahí se ve bien, o acerco más la cubeta. Ranúnculos blancos, estas rosas que miren el color, pues que es como entre café, le llaman gold mustard, pero pues más bien es como mostaza Dijon. Y luego tenemos estos pieris japónica, que son estas como bolitas blanquitas divinas. Con esto voy a hacer el centro de mesa. ¿Se ve lo que está acá? ¿O no? Bueno. Tengo para el centro de mesa, también le voy a meter pink cushions y de estos crisantemos en color durazno, miren. Esta es la combinación que vamos a hacer en el centro de mesa. Flores de Meyesh Wholesale Flowers. Y bueno, ahora vamos a hacer este centro de mesa, este arreglo. Y para quienes no estuvieron con nosotros hace dos semanas, les vamos a mostrar cómo preparé esta base con curly en lugar de usar malla de gallinero o cinta adhesiva. Entonces, como pueden ver, hacer este enrejado de curly lo puedes hacer en peceras, que es también una de las técnicas que más me gusta y de las cuales tengo muchos videos en mi canal de YouTube, de cómo hacer el enrejado para en una pecera con rosas, con tulipanes, con gerberas, un primaveral. O en esta base me gustó mucho para centro de mesa. Esta base se ha convertido en ya una de las bases que más uso en estos en vivos. Ya se les enseñé a hacer un arreglo aquí de otoño, un arreglo en Navidad. Ahora estamos haciendo un primaveral. Hace dos semanas hicimos uno de ranúnculos. Más que primaveral, estos colores... A ver, platíquenme, ¿qué les inspiran estos colores duraznos? Así tan sobrios, en mi opinión, que están en tendencia. Me gustaría saber qué opinan de estos colores que a mí me siguen intrigando un poco, que sigo tratando de hacer amistad, pero que veo que están en tendencia. ¿Cómo sabemos que está en tendencia? Pues sí, Pinterest, redes sociales son quienes nos marcan lo que viene en tendencia y por ende entonces los clientes te empiezan a pedir todo esto. Ahorita los duraznos, los rositas, así todo muy tenue, es lo que está. ¿No? Entonces, voy a comenzar a darle un poco de forma colocando en agrupaciones mis claveles y mis crisantemos. Thank you.
haciendo grupitos de claveles. Tampico. En diferentes profundidades. A mí me gusta colocarlos en unos más metidos, unos más saliditos. Miren, sin querer va a ser un arreglito seccional. No sabía qué iba a hacer, nada más sabía que tenía que usar estas flores. Esta flor que tengo aquí se llama Rice Flower, flor de arroz. Flor de arroz. Luego me preguntan que si por qué siempre digo los nombres de las flores en inglés. Porque yo conocí todas las flores en inglés. Entonces, qué belleza. Entonces así andamos. Tres grupitos de tres. Hice en tres secciones. Ahora voy a hacer tres grupitos de del rice flower. Y a mí me gusta mucho ir colocando cuando hago un arreglo redondo. Siempre divido en tres. Es más, aquí arriba, ¿se ve? Estamos centrados. Tres y luego voy rellenando. Me gusta trabajar en tres porque así solito el arreglo me va marcando en dónde va la siguiente flor. No tengo que agobiarme. ¿Cómo va? Está más cargado de este. ¿Dónde me falta? De esta manera ya sé 3, 3, 3, 3, 3, 3. El pincushion, que es una flor tropical, a este arreglo, como me estoy enfocando en una gama de colores, sí lo voy a utilizar. Le voy a dar un lugar muy especial. Tengo que ir viendo. Lo voy a colocar más al final. Pero sí se me antojó cuando vi todas estas opciones. Donde le voy a colocar los pin cushions y le voy a, o sea, se fijan cómo fui viendo hacia dónde. Entonces ya decidí, ya voy a romper mis 3, 3, 3, ya me quedó redondo, ya tengo un soporte, ya los ranúnculos los puse más saliditos. Entonces los pin cushions le voy a colocar 2 de un lado y 1 del otro. Estas son flores importantes, todas las flores son importantes, se complementan entre sí, todas deben de tener un lugar, pero en mi opinión las flores que son un poco más costosas tienen que tener un lugar estelar en el diseño floral, porque además las tenemos que usar con cuidado, no donde sea que caigan, hay que darles su lugar. Tengo una rosa ecuatoriana muy hermosa, estos se llaman pin cushions, flor de arroz, a ver, crisantemos, ranúnculos, claveles y ya, hasta ahorita es lo que lleva. Ahorita le voy a poner una belleza, no quiero que nadie se me agüite, ¿ok? Porque no la pueden conseguir. Esta porque nunca la van a ver en su vida. Le va a dar como el toque, se llama Pieris japónica. Y no se angustien quienes no pueden conseguir exactamente lo que yo uso. Por eso se trata de ver qué hay en donde tú te encuentras. Aquí lo que se trata, miren, esto es un árbol que da estas florecitas de bolita que le agregan una textura y movimiento al diseño. En todos lados, cuando prestas atención y volteas a ver lo que hay a tu alrededor, una vez que te gustan las flores, te empiezas a dar cuenta de los arbustos que hay, en donde vives, de los tipos de árboles, follajes, y en todos lados siempre hay algún arbusto o algo que da bolitas. No tiene que ser esta exactamente. Busca lo que hay en donde tú vives. Pero traten de jugar, eso sí, con texturas, diferentes texturas en tu diseño. Principalmente si vas a hacer algo así tan monocromático, pues es tu oportunidad de que haya mucha textura en el diseño.
nunca dejen de apreciar y gozar las flores. No, no se olviden que trabajamos, que son ellas quienes nos van dirigiendo, ellas nos van diciendo, aquí, aquí, yo voy aquí. Wow. Silencio. Pues algo así. Este arreglo que hice, que está así de hermoso, la verdad es un arreglo muy sencillo, porque cuando tú tienes el soporte del Purley Willow en tu base, es muy fácil ir colocando las flores y que se queden en donde tú las colocas, que no tengas que meter tanto follaje para que las flores se queden. Ese soporte se los recomiendo mucho, y como vieron y van a estar viendo, este Purley me va a durar pues algunos meses, entonces yo lo voy a seguir rellenando con flores. Muchísimas gracias por conectarse, muchas gracias por permitirme entrar a sus casas, a sus vidas, compartirles mi amor, mi pasión por las flores, y porque juntos estamos alegrando el mundo una flor a la vez. Gracias.